Grande, Marcia, la niña trajiste, ¿eh? A ver, podés ir explicando las líneas que tenés. ¿Qué diferencia hay? Líneas coreanas. Señuelo de primera, todo madera artesanal, mini plato de madera, bollas de 80 para galería de dorado, bollas plop, línea de dos anzuelos, todo en acero, líneas corredizas, dos, una fija y una que le podés poner en el anzuelo, líneas radiclet, líneas de mar, líneas entorchadas. Con rotor de plástico, con presidente que tienen, porque esto no se ve en ningún lado. Cuídenlo y apláudanlo, apóyenlo que se lo merece. Y gracias por habernos abierto la puerta de su club para poder humildemente hacerle esta charla. Vine con amigos, vine con familiares para poder explicarle a ustedes la pasión que yo se me despertó hace muchos años. Yo soy un pescador como cualquiera de ustedes. Siempre, toda mi vida, fui a pescar. Hasta que un día descubrí esto. Y fue un camino de ida. No hubo retorno. Y eso es lo que yo les vengo a transmitir a ustedes. El que puede, tiene la posibilidad, es de ida, muchachos. No tiene retorno. Yo ahora les voy a comentar. Los dejo por acá con Roberto, que les va a decir unas palabras. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias, Alejandrito. Bien, ahí con los Calla, a Román, a Valdés, Marcelo Valdés, que trajo una línea para mostrar. Marcelo Valdés, lo vi hoy tempranito que estaba, trajo algunas cosas como para pescar taruchas, que nos vamos el 7. Tienen acá una mesa después para ojear un poquito. Y bueno, nada, gracias a todos por venir. Andá ahí de la escollera, 300 metros nada más y pesca. Camino de vida, señores. Lo que se pesca arriba de esto no tiene comparaciones, que no lo sabe. Vos me parece que sí sabés lo que es pescar, que te vi chumeando ahí, ve que sé que tenés uno de estos y que querés ampliarte en la pesca. O sea, la sensación que tiene pescar de arriba de un kayak no se compara con nada que hayamos pescado en este momento. Con esto empezamos a pescar nosotros. Cuando nosotros empezamos a pescar en esa época,
estaba el kayak inyectado y no te daban ninguna otra cosa. O sea, era el kayak pelado y arreglarte. Te daban el kayak pelado. Y vos decís, ¿dónde llevo las cosas? Entonces empezaba el ingenio. Mastellón hermano, la Serenísima. Cajón de pesca. Caño de desagüe, poza caña. Para poner el fondeo, el ancla, que entra justito, esto lo poníamos así. Un tachito para el rodillo, para el pintón. Y esto es lo que nos empezó a llamar la atención a nosotros del kayak. Que no solo podíamos ir y comprar, sino que teníamos que usar la inteligencia. Teníamos trabajo para hacer en casa. Y cada vez que íbamos a pescar, pensábamos a ver, a medida que íbamos sumando experiencia, mientras que estábamos pescando, qué podíamos hacer para mejorar. Si ustedes se ponen en YouTube, van a ver que hay gente que cree que tienen un dos ambiente, por ejemplo. Que lo empiezan a cargar de cosas y de cosas y de cosas, que después no tienen lugar, tan totalmente apretados. Tenemos un solo enemigo y tenemos una sola contra para poder usar esto, que es el viento. Muchos dicen que hasta 25 kilómetros de viento podemos pescar. Yo, si hay más de 18, no entro. Muchachos, el otro día, el viernes, el fin de semana pasado, que fuimos a Bahía San Blas, no lo pude usar. Me pude meter un rato nada más, va a empezar a entrar agua. O por el agujerito, que se llama mornal, o por arriba del kayak. Si entra por arriba, no te preocupes, porque cuando a vos te sube la ola, el kayak se vacía. Si vos te entra por adentro, va a entrar el agua por el mornal y va a salir otra vez. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué vas a pescar mojado? Por una mala elección a la hora de comprar el kayak. ¿Se entiende? Ahí en el video que estamos viendo, ese es un kayak nuestro, de los viejos, un triplo. Y el acceso se lo hicimos nosotros. Compramos una tapa y nosotros agarramos, le hicimos los agujeros, lo calamos y lo pueden ir viendo. Y el acceso lo hicimos nosotros. Ahora, para no hacer eso, como yo le decía antes, que en sus casas pueden trabajar para hacerlo, de esta manera ya viene hecho. Viene la posibilidad de que usted lo puede pedir con acceso al fondo o sin acceso al fondo. No pasa nada, nadie te pide ni registro, ni nada. Esto es lo mismo, prefectura no te dice nada. El espejo tiene que usar. Por ejemplo, lo que es obligatorio, chaleco, obviamente chaleco. Y a la hora, silbato. Pero el elemento de seguridad. Estos son los únicos elementos de seguridad que vos necesitás para entrar al kayak. Lo otro que quieran llevar, si quieren llevar bengala, si quieren llevar radio, si quieren llevar celular, si quieren llevar, no sé, una bengala, o lo que quieran, ya corre por cuenta de cada pescador. Pero no quiere decir que sea obligatorio. Si tenés un tapucho como los que te mostré, acá, vos acá podés meter el pescado. Pero a la hora de salir, te va a quedar más pesado de este lado que de este. Y vas a ir empopado a la hora, y te va a costar mucho más volver. Cuando vos tenés esto, vos pescás, sacás el pescado, lo enhebrás, lo pones acá y seguís pescando. Sacás otro, lo volvés a enhebrar y el pescado arriba del kayak de vuelta. Pero siempre en la parte de adelante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, el cabo va en el ojal más chico. Y va a quedar así. Entonces vos vas remando hasta la boya, lo agarrás de acá, levantás y de seguida tenés el cabo. Metés esto arriba del kayak, agarrás el cabo, juntás, sacás el ancla y chao. Después, para llevarlo, no sean como yo, que se le ha perdido el kayak, que se le ha volado el techo. ¿Cuántas veces se me perdió a mí? Creo que dos. Y a mí una. Hasta que aprendí que había que atarlo de adelante. O sea, imagínense que yo, en el 2008 nunca vi a nadie que lleve un kayak arriba del techo y el primero lo até con la soga elástica. Llegué al lobo, hizo tan y lo tuve que ir a buscar a una zanja. Que lo encontré, menos mal. Pero bueno, cuando vos en la ruta pasás un camión de frente, la turbulencia, se mueve todo. Si no lo querés atar de costado,
se va a correr de costado, no pasa nada. Pero atalo de atrás y de adelante. Si lo llevas en el techo, de atrás y de adelante es fundamental que haga esto. De atrás y de adelante. Y de los costados le haces una atada cruzada o le haces dos unchos para que no se mueva nada más y santo remedio. Yo antes lo ataba, le hacía un matambre para transportarlo. Y se me volaba, hasta me lo ha arrancado con portaequipaje y todo. O sea, de la fuerza que hace. Pero lo fundamental es atarlo de atrás, atarlo de adelante y santo remedio. ¿Está? Vamos a hablar un poquito de la seguridad. Y para eso pido un fuerte aplauso para Mónica Sachi. Es muy importante, aunque ustedes no lo puedan creer, es muy importante la indumentaria que nosotros llevamos cada vez que vamos a pescar. Acá Mónica nos va a enseñar, nos va a mostrar, ella se dedica, sabe todo lo que es el tema. ¿Y me puedo tomar un vaso de coca, Mónica? Todo tuyo. Hablaste un montón. Sí. ¿Qué tal, chicos? Soy Mónica Sachi y hace muchos años comencé con el remo, ¿sí? En diferentes, no un calle abierto como estos, sino cerrados, donde tenés pollerita, tenés que hacer el rol. Después, más adelante, aparecieron estos calles abiertos, comencé a remar con ellos. Y a los 7 años me incorporé a la pesca. ¿Sí? Fui una de las primeras mujeres que se atrevió a meter en el mar a pescar en calle. Y los elementos de seguridad, el principal es el chaleco. ¿Sí? Ustedes ven acá una variedad de chalecos, acá de nuestros amigos. Importantísimo que estén siempre junto a esta actividad, como también estos que yo uso de Aquafloa. Porque me queda cómodo, porque me gusta, porque los he probado durante a lo largo de mi vida y me dio resultado. El chaleco sirve que está puesto, ¿sí? Eso de cacherear y tirar el chaleco en el kayak y me voy sin el chaleco porque no queda elegante, no da. Porque tenemos que ser ejemplo nosotros, ¿les parece bien? Porque muchos casos hubo donde kayakistas ingresaron al agua sin chaleco y tuvieron consecuencias, algunos han perdido su vida. Y después todos quedamos observados, ¿sí? Entonces tenemos que tomar conciencia que el kayak es una embarcación náutica como cualquier otra. Es de las más pequeñas y como tal merece respeto, conocimiento y concientización. ¿Me siguen? Bien, entonces, en primer lugar, buscar el chaleco adecuado. ¿Cómo elegir un chaleco? Tienes que saber cuánto pesas, ¿sí? Si vos sabes que pesas 70 kilos, bueno, de 70 kilos para arriba tenés que elegir un chaleco, ¿sí? Nunca para abajo, ¿bien? Después tenés que ver los colores, que sean colores que se destaquen en el agua, que se puedan ver para que te puedan socorrer. Si buscas chalecos que puedan colgarse el silbato como el que vimos recién, mejor, porque el silbato también es un elemento de seguridad, porque tiene un sonido, porque te escuchan, porque te pueden socorrer, ¿sí? Y así que te quede ajustado, eso es lo ideal. Bueno, otro tema de seguridad es el cuchillo. A ver, esperen, que acá se cayó. Muchos van a ver en mis fotos que yo uso este cuchillo de buceo en la pierna. Pero bueno, ustedes lo pueden llevar colgado o algunos lo llevan en el chaleco. ¿Por qué es importante el cuchillo? Porque ustedes recuerden que nosotros acá tenemos sogas elásticas donde tenemos atado la pala, las cañas, porque todo va atado en calla, ¿sí? Y si nos damos vuelta, que es muy común darse vuelta, porque ustedes saben que estamos en el agua y el agua requiere movimiento, ¿no? Más en el mar. Es muy común darse vuelta. ¿Y qué puede pasar? Mínimamente que se te enganche la soga elástica en la pierna, o que la caña con el nylon también se te puede enganchar en alguna parte del cuerpo. Entonces sacas tu cuchillo en un lugar donde vos lo puedas manejar con facilidad y lo cortás, ¿sí? Aparte el cuchillo te sirve para cortar la carnada, para trabajar todo el tema de la pesca arriba del playa. Dos cositas más, el tema del neopreno, que es importante. El neopreno es un elemento de flotabilidad también, así que suma a que vos puedas flotar. Y también evitar alguna hipotermia, ¿sí? Ustedes saben que en invierno todos nos metemos en verano, en primavera, en invierno, bueno, el agua está más fría y tenemos que tener nuestras extremidades, los pies, equipados. Por ejemplo, yo les muestro este tipo de botas de neopren que son muy prácticas, no pasa el agua y
que mantienen el pie caliente, ¿sí? Después, bueno, están los pantalones de neopren que están ahí también, las que me ayudan. Quemaduras también, por supuesto. Si vas a caminar sobre piedras, si vas a caminar sobre alguna superficie que te pueda lastimar el pie, las botas de neopren te ayudan y te aíslan de todo ese tipo de complicaciones. Perfecto. Gracias, muchas gracias. La despedimos con un aplauso a Mónica. A ver, Mónica, los muchachos, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? Creo que tienen las tarjetitas, ¿no? Que les dimos. Bueno, me pueden buscar en Facebook por Moni Sacchi o en Instagram, arroba Moni Sacchi Tallafigi, o bueno, ahí tienen mi celular en el WhatsApp. Ahí buenísimo, otro aplauso para Mónica. Son unas niñas para mostrarles todo lo que es Flop. Y todo pesca de tararira, le pueden preguntar acá a Marcelo Valdés, tiene precio de amigo y muy buenas líneas. También colaboró para los sorteos ahora finales, con líneas y todo, así que un aplauso para Marcelo Valdés. En mi corazón tengo el Club de Pesca Bursaco, vino la gente del Club de Pesca Bursaco que me vino a ver, que me vino a apoyar, gracias por haber venido, a su presidente, a Luis. Gracias por haber venido. Bueno, acá lo dejo con Fabián, que Fabián le va a dar la técnica del reingreso, que me estaban preguntando cuando te caes al agua, cómo te volvés a subir, y junto a él vamos a dar la parte de la remada. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me presentaron, mi nombre es Fabián Simadoro. Yo soy guardavidas, hace ya 38 años más o menos, no quiero ni pensar la edad que tengo. Soy timonel yate motor y soy buzo también. Se vacía, y lo cual me pareció algo formidable porque esto en el agua no se hunde nunca. A menos que lo rompan, esto no se hunde. Y a partir de ahí me subí a uno de ellos y bueno, realmente me convertí en un adicto. Invierno, verano, cada vez que puedo voy al río, voy al mar, a alguna laguna. Realmente es una pasión que tengo por esto. Bueno, el tema del reingreso que estaban diciendo muchos, es algo común que uno a veces se caiga, es normal que se caiga. La forma de reingresar, o sea, de volver a subirse al kayak, tratar de estirarme y ponerme lo más horizontal, llevar los pies hacia atrás lo más que puedo. Voy a tratar de colocar una mano en esta borda y la otra en el medio o en la borda opuesta. Eso todo depende de la contextura física de cada uno. Y en un determinado momento dar una patada para dar un envión y ahí yo arremeto y me subo arriba del kayak. El que no esté muy canchero con esta técnica, lo primero que va a hacer es por lo menos quedar con la panza adentro del taller. Entonces ahí despacito se va arrastrando, se pone ya de costadito, boca arriba y se sentó. El remo consta de la cuchara, que es esta parte, y su caña o pértiga. Cada remo es como, es algo personal, es como tener un zapato, tiene que ser de mi medida. Como yo sé cuál es la medida de mi remo, me tengo que parar y tendría que llegar con las falanges acá. En este caso, este remo para mí es corto. Tendría que llegar ahí, yo estirado. Para que sea realmente cómodo. Empezamos con los sorteos gratuitos. Y al último de todo vendemos el kayak. Vamos con los números. ¿Ya los tienen? ¿Listo? Vamos con los números de acá de Marcelo Valdés. De Marcelo Valdés, de las líneas que nos vino a mostrar. Tenemos tres premios donde hay varias líneas en cada bolsita. Vamos con el primero. Otra cosita, le robo una atención. Nosotros vamos a empezar a volver con el programa de televisión que hacía en una época, y lo vamos a empezar a pasar en principio por Cycling Pesca. Cycling, ahí como dice ahí, Cycling aparece enseguida, Cycling Pesca. Ese es el canal de YouTube que tenemos nosotros. Si ustedes quedaron conformes con
el laburo que venimos a hacer nosotros acá, lo que le pedimos la colaboración de que se suscriban nada más. Si ustedes se suscriben a Ciclo y Pesca, a nosotros nos ayudan para que podamos hacer el programa, lo podamos pasar y que la gente lo mire. A cuanto más suscriptores tenemos en el canal, mejor nos va a ir con el tema del programa de televisión. Así que si se puede suscribir, me hacen un favor y va a haber más premios como estos que te estamos trayendo de onda de nuestros auspiciantes. Vamos con las tres líneas que tenemos acá primero. Con el número 095. Muy bien, acá aplauso para el muchacho. Uno. 095, muy bien, un aplauso. Gracias por venir. A ver, ¿quién se lleva otra línea de Valdés? Línea Valdés 028. 028, otra línea. Muy bien, aplauso acá para el amigo. La última línea de Valdés. A ver. La última línea de Valdés. 051. 051. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Ahora vamos con un boba grip y la olla de fondeo. A ver. 033. 033. Muy bien. Ahí. El boba grip y este chaleco lo donó la gente de Navío Kayak de Boca. No es que solamente les cobró la rifa del kayak, sino que también le donó alguna cosita. Como el premio se llevó allá nuestro amigo, y ahora sorteamos este chaleco. ¿Eh? 108 el chaleco, 108 el chaleco, 108 chaleco de pesca. Muy bien, aplauso para Eugenio que se lleva el chaleco. Muy bien. Bueno, hasta ahora lindos premios, ¿no? ¿Quién se quiere ir a Santa Clara del Mar embarcado? Vamos. ¿Quién quiere ir a Santa Clara del Mar a pescar variada? Con la gente de Escollera 1. A ver, ¿quién? ¿Quién se va? 029. 029 a Santa Clara del Mar a pescar embarcado. Que tiene un presidente que se llama Roberto, que hace un viaje ahora el 7 de diciembre a la Tararina. ¿Quién quiere ir gratis? ¿Quién se quiere ganar ese premio? A ver, ¿quién se lo gana? El 035 viaja gratis con Garaza Pesca. 035 viaja con Garaza. Conocen la pesca en Concordia de Amadeo, que han ido en excursión de acá.
Amadeo les manda de regalo, por intermedio mío, un viaje. O sea, ustedes tienen que ir nada más, pero allá tienen lancha para tres personas, o sea que uno de ustedes puede invitar a dos amigos y quedar bien. Lancha, con todo incluido, más el hospedaje, es el primer premio. Pero antes, vamos a sortear estos tres señuelos. O sea, que el que sale ahora, tendría que ser el de Amadeo. Pero como vino Alejandro y me dio esto, lo tengo que sortear. O sea, que por culpa de Alejandro, el que gane ahora se perdió el otro viaje. Bueno, eso es lo lindo que tiene esto, el azar. A ver, ¿quién se gana los tres señuelos? ¿Quién se gana los tres señuelos? El 015. 015. 015. 015, los señuelos. Los sorteamos de vuelta a la una, los sorteamos de vuelta a las dos, los sorteamos de vuelta a las tres. Vamos, no está el 015, otro numerito. Sesenta y seis, muy bien. Después se Este premio es un premio que económicamente, si lo tienen que hacer, es un premio de 10.000 pesos, porque una lancha más el hospedaje y todas las cosas, equipo, si lo tienen, es un premio aproximadamente de 10.000 pesos. Y nos da nuestro amigo, nuestro auspiciante, Amadeo, para que hoy se lo podamos regalar a ustedes. Así que el próximo número, uno de ustedes va a poder invitar a dos amigos para ir hasta Concordia y pescar esos dorados que están pescando. Así que, a ver quién se va a Concordia. ¿Quién se va a Concordia? El 049. 049. 049. ¿Cómo no está? 049 la una. 049 las dos. 049, lo sorteamos de vuelta. 049 a la 1, 049 a las 2, 049. Listo, lo sorteamos de vuelta. Tiene que estar el premio, tiene que estar presente. Bueno, quien se va a Concordia. Oh. El que se va a Concordia a pescar con Amadeo, esos dorados que están saliendo ahora, ¿es el número? El 103. ¡103! ¡103! ¡103! ¡103! ¡Oh! ¡Apareció! Muy bien, un aplauso acá para el amigo. Bueno, eso fue todo lo que yo les pude dar. Gracias por venir, han sido muy amables. Gracias por el silencio, gracias por el respeto, gracias por los aplausos. El pique, nosotros nos pueden seguir por AM850. Estamos todos los días martes, de 7 de la tarde a 9 de la noche, haciendo pesca. Nos pueden ver, si se hacen amigos, en Facebook, de la AM850. Nos pueden ver todos los martes en vivo y les vamos a llevar toda la información de pesca fresquita. Y suscríbanse, que nos hacen un favor, si se pueden ir suscribiendo. Nos tenemos que ir acá con más suscriptores de los que vinimos. Nos hacen un favor. Gracias por su atención, gracias por la buena onda. Y ya nos vamos a estar viendo, vamos a hacer algunas cositas más. Se viene el calla.
acá. Estamos con Alejandro, que Alejandro, cuando le dije, Alejandro, voy a hacer una clínica de kayak a Caraza, a La Luz, necesito que me apoyes. Tardó 5 segundos en decirme que sí. Acá trajo todos sus productos, acá tenemos una amistad y vamos a seguir yendo por los clubes. Nos espera el Club de Pesca Bursaco, nos esperan el Club de Pesca Banfield, el Club de Pesca Escalada, el Club de Pesca de Marcelo, no me sale, el de Espeleta, que hablamos el otro día, de Espeleta. O sea que vamos a ir con esta clínica y regalándole cosas a los pescadores. Y ya vamos a volver con alguna otra novedad para acá, para la Caraza, que nos recibieron más. Se va el kayak. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lleva el kayak? ¿Quién compró el kayak? ¿Quién compró? ¿Quién compró rifa? ¿Quién compró rifa para el kayak? A ver, levanten la mano. A ver, se va el kayak, vamos. A ver, se va el kayak. Después del kayak no me van a escuchar. ¿Eh? A ver. Cuidado, chicos. Les cuento. Nosotros. A ver, silencio, por favor. Silencio. Les cuento, nosotros desde el primer día que empezamos con este emprendimiento de los kayaks, lo más importante y lo primero que pensamos es en la seguridad, porque antes de vender un kayak nos interesa salvarle la vida a cada uno de ustedes. Por eso es que apostamos a la seguridad y a las clínicas, que es lo que más nos interesa. Salvamos tu vida con capacitación, ¿eh? Ahora vamos por el kayak, ¿eh? ¡Arriba, eh! Hay gente que no está y dejó el celular. Si sale ese número, lo llamamos. Si atiende, el kayak es de él, ¿eh? ¿Está claro? Y si no atiende, sacamos otra, ¿eh? En la aclaración vale. Y decimos la calle. Muy bien, a ver. El kayak se lo lleva. A ver. Empieza con la letra A y termina con el número 8. A 8. A ver quién se para. Vamos a comer. Unido. Pará, 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 pará. ¿Hay algún Alfredo acá en la sala? No. Sí, ahí, sí, que no compró nada, ya que se lo. A ver, ¿tiene que haber algún Alfredo? Sí, pero no compró nada. ¿Quién es Alfredo? ¿Y apellido González? Sí. ¡Te lo ganaste! ¡Bravo! 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 ¿Podés creer que salió el 28 y uno se escapó de calle hace un ratito? ¿Eh? Muy bien, felicitaciones, ¿eh? El amigo Roberto se va a quedar ahí. ¡Es bueno! Todo tuyo. Todo tuyo, te lo tenés que llevar ya. Gente, gracias por venir. Nos espera un largo rato todavía que vamos a comer. Buen provecho. Gracias por la onda, ¿eh?